jugadores, ya que no le gusta. Despido a la puta que lo parió. Ningún despido a la puta que lo parió. Ningún despido a la puta que lo parió. Entendía que si pasaban los despidos, iban a pasar también otro despido más, aún más masivo todavía. Y es lo que ha logrado que esta lucha se pueda sostener dentro de la fábrica. 35 días de paro, votado en la asamblea, cosa que hace años que no ocurre en una fábrica tan grande. Los compañeros que ahora nos vienen apoyando en esta lucha habrán escuchado muchas veces de los cortes en la Panamericana que llevábamos adelante, de la lucha salarial por romper el techo que imponía Moyano y el gobierno, que durante 3 años seguidos, gracias a la organización de los trabajadores, hemos podido romper el techo salarial en la unidad, como dije, de la nueva generación de trabajadores que lucharon por su efectivización, que fueron despedidos y gracias a la lucha volvieron a su puesto de trabajo como efectivo. Hemos creado una tradición dentro de la fábrica que se vio apresado de forma contundente cuando fue lo de la gripe A, y como dijo María, al frente estuvieron las compañeras mujeres que no querían llevar la enfermedad a sus casas. 2 meses de conflicto no lo vamos a tirar a la basura, el gran apoyo que tenemos de los compañeros estudiantes, que yo quiero agradecer que han cortado capital federal y han puesto también en vilo al gobierno y han puesto en jaque hasta el gobierno en apoyo a los trabajadores de Terrabusi. Los compañeros de las organizaciones desocupados que han cortado durante todo este tiempo los accesos a capital. Los compañeros del astillero que han parado. Los compañeros de todas las provincias que han parado en Rosario, en La Plata, en el Chaco, en todas las provincias han habido, en Neuquén han habido expresiones de solidaridad hacia nuestra lucha y por nuestra decisión y por ustedes también. Esta lucha es grande y es lo que es, compañero. Nada más, compañero, gracias.